was just thinking. About what? Something complicated? I was just taking it all in. The sky here, the trees, the sunlight, the smells. When I was on Cocoon, I never dreamed a place like this could even exist. But now, here I am, on Pulse. If I hadn't gone to those fireworks, if I hadn't been sitting in that same train car during the purge, if anything had been different, I'd never have had a chance to see this. No. I'm sure you would have wound up here. Don't you remember you promised me? You promised me that we'd come and see Grand Pulse together. Really? When did I do that? I don't know. How about another lifetime? What does that even mean? To tell you the truth, I've told so many lies, it's all a blur. Well, you know, sometimes you have to lie about stuff to keep yourself going, because you're afraid. Or to protect someone else, so they don't get hurt. Sometimes, even the things that everyone in the whole world thinks are true turn out to be lies. At the end of the day, though, it's not the lie that matters, but what you do after you tell it. Work hard enough, and you can make it true. I mean, maybe we both forgot. Maybe we did promise to see Grand Pulse together. And Cocoon. Thanks, Hope. Do something for me, will ya? Keep smiling. It makes me happy when you smile. I didn't know you felt that way. Wait a minute. You mean you were joking? Now we're even. Oh! Hey! Wait! Hey! Bueno, amigos, estamos en el patio trasero de la esteba principal, ¿eh? Acuérdense que donde estábamos antes es apenas el principio. Tiene laberintos y no sé qué más. Es un desmadre. Pero bueno, a ver. Uy. Uy. Seguimos en el capítulo 11. No nos hemos movido de la estepa para nada, ¿eh? Para nada. Y fíjense que ya hemos hecho varias cosillas aquí, varias misiones y más, pero bueno. La idea es que esto es enorme, inmenso. Ay, Dios. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que me voy a seguir de lleno con la historia principal. Mira que estoy entre el enemigo y ni me ve. Para terminármelo ya, que se expande el cristal al máximo y llenarlo aquí. Porque pues sí está gruesa la cosa, la verdad. Está muy cruel. Vean. No sé si recordarán el capítulo donde nos encontramos a Hop tirado en el río. Bueno, pues este es que hay después del río. Qué suerte que brinco. Ay, no. Yeah.
Bueno, faltan dos capítulos que son, no sé, creo que los más largos que hay en la historia. Entonces, pues hay que ver qué vamos a hacer, porque sí están muy crueles las, muy crueles. Nos faltan muchos capítulos. Ahí, sí, por acá. Aquí. Banda rúnica. Ok, aquí es en donde encontramos a Job. Entonces ya nomás se meten aquí a la cascadita y ahí está la esferita, ¿ok? No, hombre, pero este vato se puso en la mera entrada. ¿Qué le pasa? Ok, en este punto, amigos, yo me quedé varias horas aquí. Y junté 500,000 cristales y aún así no terminé de llenar el cristalium en etapa 8, ¿eh? Está cruel, muy, muy cruel, es un poquito tardada, la verdad. Pero pues bueno, igual y si les gusta, no le van a poner muchos peros, ¿eh? Pero sí está muy cruel, la verdad. Okay. La formación de saboteadores, la verdad es que nomás la uso para matar a monstruos grandes. Pero por ejemplo, esto, si quieren 5 estrellas en misiones, y eso no les funciona mucho, es muy lenta. Tienen que darles de hielo a ellos con ataque fulminante o avalancha, si nada más es uno. Pero sí está muy. Sí sirve, igual sí sirve para enemigos que hay que matarlos lento, entre comillas, muy efectiva. Si nomás quieres llegar y matar a unos chiquitos, no, no conviene mucho. Nomás para que vean todo el camino que hay que recorrer para llegar a donde empezamos el capítulo 11. Miren, aquí empezamos el capítulo 11. Y de aquí, lo que hay que recorrer para llegar a la estepa. No, 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 no. Está cruel. Ya los chocobos ayudan un montón, porque la neta sí corren rápido. Pero bueno, a ver esto qué es. Misión de la extinto. Es de rango B. Pero estas las vamos a hacer después, en capítulos independientes. Derechito aquí, si siguen el camino, vamos a llegar a la estepa, a la planicie. Donde están los Longyu, ¿cómo se llama? Los Adamantaiman. No.
Pensé que era una esfera, pero no. ¿Ya ven? ¿Dónde está la misión 1? Aquí llegamos. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. Recorriendo los caminos, los estrechos caminos de Gran Paz. Pero bueno, ahí está. Yo soy Algo Proxy y me vengaré por ti.